We are nearly at the end of the journey, but first we will stop in Mexico with Mr. Sanchez Cruz, and I will try to say it in Spanish, so sorry in advance, who is the director and jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. You're welcome. Honorable Michael Modisán, presidente de la Asamblea Mundial de la OIE, honorable doctora Monique Elliott, directora general de la OIE, distinguidas y distinguidos delegados, saludo fraternal del Gobierno de México, tengo su representación para esta importante reunión de la OIE. Todos los que me han antecedido la palabra han dicho verdaderas e importantes estrategias de la sanidad animal en nuestros países. Sin duda la OIE representa la suma de todos. Son 94 años que nació la OIE. Yo platicaba hace un momento con Monique, le digo, nadie de los que estamos aquí tiene 94 años, pero todos sabemos lo que ha venido estructurando la OIE durante todo este tiempo. 181 países. Hablamos alrededor de, a lo mejor, 100 idiomas distintos. 100 idiomas distintos. Pero es una sola salud, una sola estrategia para controlar la fiebre aftosa, para controlar la tuberculosis. Yo en México, el otro día tuve una conferencia con un grupo de estudiantes. En México hablamos español, la mayoría. Las zonas indígenas, alrededor de 12 millones, hablan alrededor de unos 80 dialectos. La pregunta que les hice a los estudiantes de medicina veterinaria fue, ¿quién sabe qué idioma hablan las salmonelas? ¿Quién sabe qué idioma habla la tuberculosis? Hablan todos los idiomas. Por eso necesitamos a la OIE. Los estándares sanitarios que la OIE nos ha dictado, y esto es algo muy importante que en México estamos haciendo, seguir a punto cabal para incorporar en nuestra legislación, en nuestras leyes, las regulaciones. Si los estándares sanitarios de la OIE no están en la Ley de Sanidad Animal de México, va a ser muy difícil que el Congreso de la Unión de México dé presupuesto para trabajar los sistemas sanitarios. Entonces, necesitamos incorporar en nuestras leyes estas importantes estándares de sanidad. Si no, no funcionan. Porque México tiene comercio, tiene 40 tratados comerciales firmados con diferentes países. Aquí hay muchos de ustedes con los que tenemos tratados comerciales. Pero vendemos productos a 160 países y compramos productos a 150 países con estándares sanitarios. La única fórmula, y ya se dijo aquí, que el mercado tiene, es que el estándar sanitario esté homologado, esté armonizado. Que la prueba de laboratorio que usa México o cualquier otro país para importar o exportar sea exactamente la misma. Y aquí caigo en un tema que la OIE viene trabajando mucho con todos nosotros, que es la formación de cuadros, la capacitación de nuestros técnicos. Tiene que ser con estándares de capacitación para que el laboratorio y el científico tenga el mismo procedimiento de trabajo. Si no es así, los resultados van a ser diferentes y no vamos a tener entonces armonización en los criterios de actuación en los temas sanitarios. Es importante, por ejemplo, de los sistemas más sólidos que el mecanismo veterinario tiene en el mundo es la vigilancia epidemiológica, sin duda. Sin duda, ningún país puede evitar que una enfermedad llegue a su territorio. Ningún país. Lo que sí podemos hacer es tener un buen sistema de vigilancia epidemiológica. Platicaba yo con el subsecretario Aybak ayer temas de quién es el mejor vigilante epidemiológico que tenemos en el mundo. El productor. Si nosotros capacitamos a los productores y los entrenamos y les enseñamos una alerta temprana en un problema sanitario hace la diferencia entre un control
temprano a que se convierta en un problema poco manejable. Hoy las enfermedades, y lo vemos todos, viajan en avión, viajan en barco, viajan en ciclones, la intercomunicación del mundo es tremenda. Este bello París recibe muchos millones de turistas cada año, México también, y así todos los países recibimos visitantes. Y el término de turista significa, por supuesto, divisas para nuestros países, pero ahí también hay un pequeño riesgo que necesitamos trabajar con mucho cuidado. Hoy, antes de llegar aquí a aterrizar en el aeropuerto de Charles de Gaulle, el avión en el que veníamos de México fue fumigado, igual que muchos otros países, y hay que fumigarlo, porque los insectos que van de un país a otro pues pueden llevar alguna enfermedad. De ahí necesitamos entonces, y ya también se dijo aquí, investigación científica, pero con temas en los que estemos de acuerdo. De ahí los grupos de trabajo que tiene la OIE y los delegados y las estrategias que han marcado desde hace muchos años para las normas que aquí, ese video de la OIE explica con toda claridad. Si tenemos normas adecuadas y armonizadas, podremos hacer trabajos mucho más ordenados para hacer un mercado que al final es esto. Lo que aquí estamos haciendo en la OIE es buscar que haya alimentos sanos para que nuestros ciudadanos y a los que les vendemos alimentos estén sanos. No sean la alimentación del sector pecuario, terrestre o acuático causa de alguna enfermedad. Por eso hablar de una sola salud es todo este contexto. Hablar de antimicrobianos, sin duda, ese es un reto verdaderamente grande. Necesitamos trabajarlo junto con el sector salud, junto con las fábricas de medicamentos y, por supuesto, junto con los productores, para no sobredosificar, para usar medicamentos permitidos. Necesitamos trabajar con los laboratorios de producción de medicamentos, sin duda. Alertas tempranas y un tema que también ya aquí se dijo, las enfermedades no reconocen fronteras. Entonces, si no trabajamos por regiones, necesitamos trabajar por regiones. Nosotros tenemos programas conjuntos con Guatemala, por aquí vi al director de OIRSA, con los hermanos países de Centroamérica, Panamá, Nicaragua, pues por supuesto con los vecinos del norte, Estados Unidos, programas bilaterales amplios. Hoy tenemos firmado un protocolo de actuación con Estados Unidos y Canadá para intercambio de información sobre los virus de la influenza aviar. Es muy importante esta enfermedad, todos la conocemos, todos la hemos vivido, porque es un virus que además vive en muchas especies, anda de especie en especie y, bueno, cada especie tiene su defensa, pero el intercambio de información oportuno y la secuenciación de estos virus con sistemas de laboratorio armonizados es una herramienta muy valiosa. Y aquí caigo, lo platicaba con Monique, en establecer y fortalecer el sistema de información que OIE ha venido planteando. La alerta temprana y la transparencia en información da herramientas para poder trabajar con enfermedades tan antiguas como la rabia, como la tuberculosis, como otras muchas más que no voy a decir. México luchó también contra la fiebre aftosa. Hace 65 años somos libres sin vacunación de fiebre aftosa, todo el territorio nacional. Y esto es importante porque fue siguiendo cánones que surgieron de este organismo, que han permitido tener estatus sanitario que nos da esa importante oportunidad. Sin duda, la OIE hemos transitado en 5 planes estratégicos en el 6º. Y seguramente van a surgir nuevas estrategias. Pero concluyo, si las estrategias que aquí generemos, que además tienen el talento de una gran cantidad de científicos y técnicos de todo el mundo para proponer estrategias que ayuden a tener un mejor sistema sanitario del sector pecuario, tenemos que reflejarlas en nuestras leyes, en cada país. Si no están en nuestras leyes, con todo respeto, y se los digo por experiencia en México, no funcionan, porque las buenas voluntades aquí no. Muchas veces tiene que ser la aplicación de la ley como regulador para poder hacer tareas tan delicadas como mantener una buena salud y buenos alimentos para nuestras poblaciones. Por su atención, muchas gracias.